Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal Reviews MX. El día de hoy toca review completa de esta hermosura Xiaomi 13 Ultra, el cual está increíble, del cual todo el mundo ha hablado. Y bueno, el día de hoy tenemos por acá y te diré qué tal me fue en el uso del día a día con este equipo. Cosa importante a comentarte es que este dispositivo lo adquirí en la tienda de Mi Phone. Mi Phone es una tienda en línea en la cual encuentras de todo, todo tipo de equipo celular lo encuentras ahí a un super precio. Y más ahora que viene el Hot Sale, en el cual van a tener excelentes descuentos, así que en la parte de abajo te dejo el link, el enlace que te lleva hasta la tienda de Mi Phone. Bien, cosa importante obviamente, dejar tu like. Ahí en la parte de abajo está el apartado donde decimos manita arriba a este video. Recuerda que entre más likes tenga este video, mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. También recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, es completamente gratis y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien dicho eso, vámonos a la intro de este gran video. Y listo, pudimos ver la intro, pero obviamente no podemos comenzar el video sin ver la ficha técnica del producto, así que vámonos rápidamente a la ficha técnica. Y listo, pudimos ver la ficha técnica, 6,73 pulgadas de diagonal de pantalla OLED LTPO a 120 Hz graduables. Esta pantalla es increíble, se dice que tiene 2600 nits en máximo brillo. Sin embargo, bueno, ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Snapdragon 8 de segunda generación junto con Adreno 740 con 12 GB de memoria RAM y 256, por lo menos en la versión que tengo yo. Hay una versión mucho más cargada, sin embargo, creo yo que pues es más que suficiente con la que tengo en mano. Bien, 5000 mAh de batería, carga de 90 watts, además sensor de cámara de una pulgada, el cual lo hace increíble, sensores principales, gama alta también, y bueno, a final de cuentas un equipo súper cargado en características, el cual fácilmente se sitúa como un gama alta premium, porque además cuenta con IP68. Bien, dicho eso, comenzamos con lo que hacemos siempre primero, que es lector de huella y lector facial. En el caso de este equipo, lector de huella en pantalla funciona rapidísimo, increíble, realmente es uno de los mejores que he probado. Además, el reconocimiento facial de la misma manera, prácticamente te observa inmediato y lo hace increíble, tanto lo que es lector de huella como lector facial, bastante buenos en este equipo. Bien, pasamos a un apartado que obviamente ha dado mucho de qué hablar, que es la pantalla, pues se habla de que cuenta con 2600 nits en máximo brillo, la más brillante jamás creada en la historia del mundo Android. Sin embargo, he de decirte que para mi gusto creo que está un poco por debajo de eso. Sí, sé que según topes de gama en algunos ambientes HDR Plus nos permite llegar a esos topes de brillo, pero en el uso del día a día me parece que es una pantalla que lo hace bastante bien. No creo que llegue a 2600 nits, pero en exteriores será una pantalla bastante brillante, en interiores de la misma manera, y bueno, es una de las mejores, sí, sin duda alguna, muy a la par de cualquier gama alta premium que se encuentra actualmente en el mercado. Bien, además uno de los detalles que me gustó es que el hecho de que sea OLED LTPO nos permite que tenga colores más vivos, negros más intensos, y esto hace que se disfrute. Además, la tasa variable de 1 a 120 también hace que se sienta bastante fluido en el uso del día a día. A final de cuentas, una pantalla que además de ser bastante amplia, nos brinda buen resultado. En cuanto a lo que es la curvatura en pantalla, bien lograda, no es tan pronunciada, y esto hace que la pantalla se disfrute bastante sin llegar a tener por ahí esos brillos en los bordes que normalmente tienen las pantallas curvas. Bien, además esta pantalla cuenta con Dolby Vision, que obviamente calibra bastante bien los colores, HDR10 Plus, que nos permite también un excelente nivel de HDR, la saturación de pantalla bonita, y a final de cuentas una pantalla súper, súper bien disfrutable. Pero obviamente una pantalla no es nada sin tener un buen sonido. Aquí tenemos un sonido Dolby de doble bocina estéreo que se escucha increíble, pero no me creas a mí, vamos a ver videos con este gran equipo. Y amigos, obviamente por acá en vitrina se encuentra lo que pues tiene mucho más hype, la grasita más top. Y bueno, vamos a ver ahorita algunos pares un poquito más de cerca. La verdad que pues se encuentran pares que ya obviamente van a un nivel mucho más alto en precio, pero que vale bastante la pena, pues el hype se da debido a que pues son bastante limitados, que realmente son pares que ya no encuentras en cualquier lado. Y bueno, pues siempre la
Y listo, pudimos ver qué tal lo hace reproducción de video. Como te digo, impresionante, realmente una de las mejores pantallas que he probado. Nos brinda visualmente algo muy completo, pero también auditivamente, logrando combinar estos dos mundos para darnos una experiencia multimedia increíble. En cuestión de navegación por internet, Netflix, videos, lo que tú quieras, se van a ver increíble y se van a escuchar de una manera genial. Uno de los apartados mucho más destacables de este equipo, sin duda alguna, es la pantalla. Bien, en el apartado de batería, 5000 mAh, yo decía al principio, oye, con una pantalla tan brillante, ¿realmente nos va a rendir? Te puedo decir que es muy al estilo de lo que Xiaomi nos presenta siempre, una batería de 7 de la mañana, 11 de la noche, llegando con hasta un 40%, genial en todo aspecto, realmente para el usuario muy exigente, permitirá un día de uso sin mayor detalle, sin llegarse a quedar sin batería. Pero si por algo le metiera demasiado caña, no sé, mucho videojuego y se llegara a drenar, contamos con cargador de 90 watts, el cual lo hace en prácticamente 47 minutos, el total de 0 a 100, estando apagado el equipo. Y bueno, lo interesante es que en 18 minutos el 50% de la batería se carga sin mayor detalle, por lo tanto estamos hablando de un equipo con muy buen rendimiento de batería, pero también con una carga rápida bastante destacable. Cosa importante comentarte es que sí, ok, hemos visto equipos de Xiaomi que vienen con cargas rápidas mucho más potentes, pero para mi gusto 90 watts es más que suficiente, llegando a un punto en el que carga rápido pero sin que sobrecaliente, sin que se sienta que va a degradar demasiado la batería, estando en un punto de equilibrio bastante bueno. Sin duda alguna, un acierto por parte de Xiaomi el poner 90 watts en máxima carga. Bien, pasamos al apartado que más me gusta, que es el de videojuegos. Aquí obviamente pues la combinación es impresionante. Snapdragon 8 de segunda generación junto con Adreno 740, un sonido estéreo Dolby, una pantalla increíble y bueno, todo lo necesario para pasarlo increíble. En el caso de este dispositivo pude probarlo con el videojuego que a mí me gusta, que es Call of Duty, pero obviamente puede con prácticamente todo, con Genshin Impact, Diablo Inmortal, lo que le quieras poner, incluso juegos de emulador. Por lo tanto, en ese apartado viene súper preparado. Yo creo que es uno de los equipos de uso cotidiano, o sea, que no van enfocados a segmento gaming como tal, que te da y te brinda uno de los mejores resultados hasta el momento que yo he probado, por lo menos en el apartado de tener Snapdragon 8 de segunda generación. En cuanto a lo que es el sobrecalentamiento, sí llega a calentar después de un cierto tiempo, pero nada que preocupe, no hay los problemas que pudimos ver en la primera generación de este Snapdragon. Por lo tanto, en el apartado de videojuegos, buena pantalla, buen sonido, buen desempeño para una experiencia muy completa. Y amigos, pasamos al apartado de cámara fotográfica, que seguro es el que más ha llamado la atención, pues cuenta con colaboración con Leica. Ya hemos visto esta colaboración obviamente anteriormente con Xiaomi, y en el caso de este 13 Ultra llegamos al máximo tope, lo mejor, lo más pues cargado. Cuenta con este modo Leica que nos da algo un poquito más saturado, también viene un modo más natural que me gusta que tengas esa versatilidad al momento de la fotografía. Además, cuatro sensores, el primero Sony IMX989 de una pulgada, es de apertura variable, el cual nos permite resultados increíbles de día, una de las mejores cámaras en modo automático que he podido probar. Y ojo, sé que de repente hay gente que dice, oye Boyo, pero es que Pixel 7 Pro lo hace mejor. Sí, pero recuerda, aquí estamos hablando del conjunto de cámaras y ahí viene lo interesante. Las otras tres cámaras secundarias son Sony IMX858, un sensor bastante competente, muy gama alta, el cual muchas marcas utilizan como sensor principal, y aquí vienen como secundario, lo que deriva en un gran angular con muy buena resolución, lo que deriva también en teleobjetivo con muy buen aumento sin perder detalle, y un super teleobjetivo que nos permite hasta 120 de aumento, pero que nos da también buen resultado. Creo yo que hasta 60 brinda buen resultado, ya ahí a 120 pues sí se llega a ver algo ahí distorsionado, pero a final de cuentas en conjunto las cámaras dan resultados impresionantes, tanto de día como de noche. Me gustó, aquí puedes ver los ejemplos que te estoy mostrando, realmente el nivel de detalle que tiene esta cámara es increíble en su modo automático. Obviamente en modo pro pues le puedes sacar un poquito más de provecho jugando con los parámetros, pero la gran mayoría de la gente quiere sacar el equipo, poner la cámara y tomar la fotografía rápidamente. Sí, definitivamente es el típico equipo que sacas, tomas foto y pareces fotógrafo profesional. Bien, en cuanto a lo que es la cámara frontal, me parece que es bastante buena también. Obviamente me hubiera encantado algo un poquito más completo, pero creo que cumple perfecto, brinda un efecto bokeh bastante bonito, una fotografía muy nítida, para mi gusto lo hace bastante bien. Pero en el apartado de video, ahí no te digo nada, vamos a ver videos con este gran equipo.
Y amigos, estoy grabando con la cámara trasera de Xiaomi 13 Ultra. Esto es a 4K 60 cuadros por segundo. Y bueno, como puedes ver, bastante buen video, bien estabilizado. Logra un video bastante nítido también. Y bueno, en lo personal me gusta definitivamente cómo lo hace. Ya te platicaba acerca de lo que es la cámara frontal, que mucha gente dice que el hecho de que sea 1080p 60 cuadros nada más, pues deja mucho que desear. Sin embargo, creo yo que pues en cuestión de lo que es cámara trasera, nos muestra una cámara bastante buena con un nivel de nitidez increíble. Sobre todo la estabilidad es un punto muy importante que podemos ver que sin duda alguna lo hace a un excelente nivel. Y amigos, estoy grabando con la cámara frontal de Xiaomi 13 Ultra. Esto es a 1080p a 60 cuadros por segundo. No tiene capacidad de grabar a 4K, sin embargo, ve, el video es increíble, la estabilidad es impresionante. Y bueno, prácticamente el resultado es bastante bueno para hacer una cámara frontal. El sol lo tengo de frente, obviamente me quema de repente un poquito la toma. Sin embargo, a final de cuentas la estabilidad y el nivel de audio es bastante bueno. La cámara trasera me pareció increíble, realmente es una cámara muy muy destacable. Y bueno, al igual que esa cámara, pues esta frontal lo hace bastante bien. Obviamente pues con sus limitaciones al ser un sensor de 32 megapíxeles. Sin embargo, a final de cuentas, bastante bueno este Xiaomi 13 Ultra. Pues bien amigos, vámonos de regreso al estudio. Y listo, pudimos ver qué tal lo hace en el apartado de fotografía, de video. Bueno, aquí pudiste verlo, realmente el resultado es bastante bueno. Hay mucha gente que me ha dicho, oye Bollo, pero es que 1080p a 60 cuadros, máxima resolución en cámara frontal, no es posible, ¿por qué lo hicieron? Yo te puedo decir que me ha tocado probar equipos que tienen 4K en cámara frontal, en grabación de video, y realmente a pesar de tener esta resolución, no lo hacen al nivel de la cámara trasera, nunca lo van a hacer. Y esto hace que a final de cuentas terminas grabando con la cámara trasera de una manera o de otra. Realmente una resolución de 4K en cámara frontal, para mi gusto, no es necesaria. Pero bueno, hay gente que sí, por lo tanto, pues sí, ok, hubiera estado genial que hubiéramos podido grabar video en 4K a 60 cuadros con cámara frontal. A final de cuentas, el resultado de la cámara, tanto en video como en fotografía, muy destacable. Bien, pasamos al apartado de conectividad, donde este equipo viene en versión china, así lo compré como tal. La única diferencia con una versión global es que pues viene solamente en inglés y chino, no hay español. Pero a mí me encanta que tengan esta versión china porque tiene menos bugs que las versiones globales. A final de cuentas, el único bug que le pude ver es que de repente WhatsApp, al querer tomar alguna llamada de WhatsApp, se me escondía por ahí, no podía tomarla. Fuera de eso no le sentí nada extraño, todo bien, todo correcto. En cuanto a lo que es las llamadas en interiores, exteriores, todo bien también. Wi-Fi correctamente, NFC sin mayor detalle. El Bluetooth también y todas las conectividades correctamente. Lo pude probar con Telcel, AT&T, Movistar, con todos ellos. Pues me dio 4.5G o hasta 5G, dependiendo la zona. Y bueno, desgraciadamente con bastante la telefonía que yo utilizo, la que te da un montón de megas y gigas al mes, no lo pude utilizar con él porque no tiene banda B28. A final de cuentas me hubiera encantado poder tener este chip porque, como te digo, bastante está increíble. En la parte de abajo, link enlace para todos los que quieran conocer cuáles son los paquetes que tiene bastante para ti. Bien, y obviamente un detalle importante que no mencioné, el apartado de batería también tiene carga inalámbrica al dispositivo. Bueno, ya dicho eso, terminamos con el apartado de conectividad. Y listo, llegamos al final de este video y qué te puedo decir a manera de resumen. Sin duda alguna, en cuestión de diseño me encantó. Es un color verde militar bastante hermoso, el acabado en cuero vegano, el aro dorado alrededor de la cámara hace que se sienta súper premium. Tiene curvatura aquí en la parte alta, tiene curvatura en la parte baja, la pantalla tiene curvatura 3D. Por lo tanto, el grip del equipo es bastante rico, es un equipo que realmente me encantó. Sin embargo, a mí en lo personal me gustan un poquito más pequeños los dispositivos, menos pesados, y en ese apartado quizás sería lo único que yo le podría reprochar, que sí es algo pesado para el uso del día a día. Aquí obviamente justificado por una gran batería, por un módulo de cámaras impresionante y bueno, ya depende mucho aquí de gustos. En cuanto a lo que es en general las características, creo que Xiaomi lo hizo increíble. Tenemos todo lo mejor de lo mejor, realmente no hay algo en lo que yo sienta que flaquee el equipo, salvo la cámara frontal que ya lo dijimos, ahí va muy de gustos. Para mí 1080p 60 cuadros es más que suficiente. En cuanto a lo que es la pantalla, súper nítida, bastante buena calidad, Quad HD, o sea 2K la pantalla, LTPO que nos permite, como te digo, muy buen nivel de coloración, tasa variable de 1 a 120 brinda esa experiencia super fluida. Snapdragon 8 de segunda generación con 12 de RAM va increíble, además la RAM dinámica que nos brinda Xiaomi para situarlo, pues un poquito más potencia, pero no creo que sea necesario, ni siquiera creo que la haya necesitado en el momento de juego. A final de cuentas me parece que es un equipo que vale la pena en toda la extensión de la palabra. Protección IP68 como extra para aquellos que les gustan los equipos premium. Y bueno, a
final de cuentas me parece que sin duda alguna Xiaomi lo ha hecho y lo ha logrado con esto. Si este dispositivo llega a salir al mercado global, va a romperla por completo. Pues se trata de uno de los equipos mejor logrados y con mejores componentes que existen actualmente en el mercado. Pues bien amigos, ya el día de hoy terminamos con este video, espero que les haya gustado. Recordate que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo. También estoy en esta que está por acá, que es Tiki, es Tok, sigue por allá, somos más de 100,000. Y bien, el día de hoy la verdad que yo encantadísimo de probar esto. Quiero agradecer a la tienda de Mi Phone por enviarme tan rápido este dispositivo. Realmente increíble, los dispositivos que tienen ahí en la tienda están impresionantes. En la parte de abajo link enlace que te lleva a la tienda de Mi Phone por cualquier cosa que quieras adquirir. Recuerda que viene el Hot Sale y bien vale la pena ir a visitar la tienda de Mi Phone. Pues bien amigos, ya el día de hoy hablé demasiado. Mi nombre es Boyo González, vámonos. Oh, amigos, y la funda sí trae funda color negro, sin embargo yo lo utilicé con una funda en piel que tengo para no traerlo con la funda negra y lucir el color y lo bello que es este equipo. Realmente a mí me encantó, me parece que es bastante bonito. Fuera de eso, te digo, a mí me gusta más como pues el tamaño que tiene Xiaomi 12, así más pequeñín. Realmente disfruto de equipos pequeños, en el caso de este, pues obviamente por características lo disfruté, pero de repente sí se siente un poquito, hermano. Pues bien, amigos, ya el día de hoy, recordate que está por acá el último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal. Tócalo, quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye bye, see you later, vámonos. Sí, bueno, Xiaomi, ándale.